Pozik nagoela hemen Donostian egoteagatik, benetan beti plazerra ematen dit handia, hemen ona etortzea ez, eta gaurko aitzakia gainera oso aitzaki niretzat polita eta garrantzitsua ez, orduan eskerrik asko deniz benetan gonbidatzeagatik hemen egoteko ez. Quería, en primer lugar, felicitar a Denis, ¿no?, por escribir este libro. Como decía, siempre ha escrito, ¿no? Yo siempre le he seguido por el blog y siempre me han gustado lo que escribía. Realmente, este es un libro que es un libro fronterizo, como se decía antes. Es un libro valiente, sincero, en el que él se muestra tal y como es. Y lo hace además de una manera muy amena, es fácil leerle, es fácil entenderle, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante para el que se acerca a un libro. En este libro en concreto nos habla de Euskadi, de su visión, de la visión de la izquierda, de sus inquietudes sobre Europa y sobre los retos que tienen todas las sociedades modernas hoy en día, ¿no? Y yo creo que además es valiente, como decía antes, porque no elude ningún tema, entra a todos los temas, trata también todas nuestras obsesiones, ¿no?, las obsesiones en las que los vascos nos hemos estado enredando en los últimos años. Nos hemos estado enredando en las consultas, en los presos, en las banderas, y él, en sus textos, en los textos que aparecen en este libro, están todos esos temas. Pero también están los temas del Denis persona, ¿no?, de sus viajes, sus gustos, sus aficiones, de Donostia, ¿no?, de la ciudad en la que vive y que ama profundamente, ¿no? Entonces, también se ve en el título, el título yo creo que es el que mejor define lo que encontramos dentro del libro, ¿no? Es un Mugarteko crónicas, es las crónicas de una persona heterodoxa, de una persona que tiene una mirada realmente abierta al mundo, ¿no? Y que no es una persona maximalista. Todos los que le conocemos a Denis sabemos que es así, pero creo que la persona que se acerque al libro va a poder ver que Denis realmente es una persona abierta, heterodoxa, en la que es difícil delimitarle en un único terreno, ¿no?, porque es una persona que se mueve, porque es inquieta, porque quiere buscar puntos de encuentro con el diferente, con el otro, porque quiere aceptar al otro, para que el otro le acepte a él, ¿no? Al final es realmente la necesidad de tender puentes, como se decía antes. Y yo creo que además esa mirada heterodoxa, esa mirada esa búsqueda de puentes, es especialmente importante en una persona en la que en este momento se enfrenta a un reto muy importante, ¿no? Es el candidato a dirigir la Diputación de Gipuzkoa, ¿no? Un territorio en el que en los últimos años hemos asistido precisamente a las políticas maximalistas de enfrentamiento, que no buscan tanto tender puentes, sino romper los puentes existentes hasta ese momento. Todos habéis podido ver que en estos tres años de gobierno de EH Bildu, pues hemos estado más enredados que nunca cuando se tenía que abrir la mirada a otras cuestiones en los temas de siempre y en las obsesiones de siempre, ¿no? Por lo tanto, esa es la visión que aporta Denis a Gipuzkoa, y es justo lo que se contrapone al legado que nos deja Garitano, ¿no?, que ha querido hacer una Gipuzkoa mucho más pequeña, no una Gipuzkoa ambiciosa, no un Donosti grande, que mira al futuro y que mira a su alrededor, ¿no? Hacemos frontera aquí con Francia, ¿no?, y creo que Francia en sus valores republicanos representa todo aquello que creo que Denis representa perfectamente y que es lo que quiere para Gipuzkoa, ¿no? Por lo tanto, hay dos modelos de Gipuzkoa absolutamente enfrentados, pero no por voluntad de Denis, porque creo que él lo que ha tratado siempre, y estoy segura que va a tratar de hacer desde su nueva responsabilidad, es tender puentes, es construir el futuro para todos, ¿no? Eta hau baita ere da behar dugun Euskadi, ¿es? Eraiki behar dugun Euskadi, gizarte ireki eta plural bat. Fanatismoak alde batera utzita, euskaldunak anitzak garela ulertzen duena eta beraz denontzat lekua eduki behar duena. Eta hori da, hain zuzen, Denis defendatzen duen eredua. Eta hau da, Gipuzkoan behar duguna, ze da justu bilduaren ereduaren kontrakoa, ez?
Yo termino mi intervención porque aquí el invitado estrella es el autor del libro. Yo creo que este libro recoge textos de muchos años, ¿no? Desde el primer texto del libro, que empieza con el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, hasta otros artículos, ¿no? A mí hay uno que, como vizcaína y como bilbaína, pues me hace mucha gracia, que sobre el Atleti y la Real, bueno, pues ese es el pique eterno que tenemos las dos ciudades, pero bueno, creo que es lo único que nos puede separar en algún momento, y creo que además, bueno, pues es sano, ¿no? Y hasta bonito. Sorionak deniz, liburuagatik eta zudako zoritza. Eskerrik asko, yo que, y no lo voy a esconder en modo alguno, llega en un momento en el que estoy tratando de presentarme ante la sociedad guipuzcoana como candidato a diputado general. Eso es evidente. Pero he querido que la sociedad guipuzcoana tenga una herramienta y un formato que va más allá de los titulares, que va más allá de los recortes de prensa, que va más allá de un tuit, que va más allá de un post en mi blog, que permita de algún modo conocerme de forma más completa. Yo creo que hoy en día, cuando te encuentras, por ejemplo, con que los catalanes han estado confiando en una persona durante 3 décadas y descubren, pasadas las 3 décadas, que no era ni por asomo la persona que creían que era, es muy importante que los políticos nos mostremos tal y como somos y casi hagamos un ejercicio de cierta desnudez. Yo creo que Idoia también comparte un poco esa mirada, y desde que ha asumido la Secretaría General del partido en Euskadi, pues estamos tratando de ser muy conscientes de esos nuevos condicionantes que tiene la política. No pasamos por nuestros mejores momentos en general, hablo de la política y de los políticos, y por tanto creía que para presentarme ante la sociedad guipuzcoana era muy importante poder tener una carta de presentación con un poco de profundidad, con una cierta profundidad, la que humildemente he tratado de darle a mis opiniones en todos estos 15 años en los que vengo aportando pues textos, análisis y artículos, ¿no? Y creo que es una carta de presentación que habla con cierta fidelidad sobre mis inquietudes y que, sobre todo, pese a todas las dificultades y pese a algunas, seguramente, contradicciones, ¿por qué no reconocerlo? Seguro, pues hay una coherencia en la trayectoria, ¿no? Se me ha olvidado antes decir, por cierto, que hay todo un capítulo dedicado a las basuras, titulado El vodevil de la basura. Los residuos. Y de los residuos. Evidentemente, yo en los últimos 4 o 5 años he tratado mucho sobre esta cuestión, he opinado mucho, me tocó como concejal de Medio Ambiente gestionar estas cuestiones en el Ayuntamiento. Hay algún artículo que es previo a toda esta movida, que firmo con Odón Elorza, y hablo de la necesidad de avanzar en los umbrales de reciclaje, del compostaje, cuando nadie lo hacía. Porque parecería que todas estas cosas han empezado hace 3 años, pero se lleva hablando de la necesidad de dotarnos de sistemas eficaces, tanto de recogida como de tratamiento, pues hace mucho tiempo, ¿no? El vodevil de la basura creo que, como concepto, es lo que mejor define lo que ha pasado en el último tramo, en estos 3 años, ¿no? Y he querido también hacer un compendio. Hay muchísimas más aportaciones mías en ese campo, pero he hecho un extracto de lo que creía que podía ser más relevante, ¿no? Y en todo, incluido eso, pues hay una coherencia que creo que, bueno, oye, pues uno se siente íntimamente, sí, ¿por qué no decirlo?, orgulloso de ello, ¿no?, de poder ver esa trayectoria, esa evolución, pese a lo que ha cambiado, por fortuna, para bien este país, pues las posiciones que hemos mantenido, ¿no? Denis, hablas de los problemas de la política, de los conflictos. Vuestro partido no se escapa de esos conflictos, y no hay que irse muy lejos. Es una pregunta que extiendo a los dos. ¿Estáis preocupados por lo que está sucediendo en el PSOE de Álava, ya pidiendo incluso que se disuelva la ejecutiva? Aquí en Gipuzkoa está todo mucho más tranquilo, pero aquí al lado el partido, pues eso, tiene sus problemas. ¿Os preocupa? Bueno, yo de entrada quiero reconocer una cosa. Nosotros estamos muy centrados en Gipuzkoa, en lo que nos toca, en tratar de recuperar presencia y fuerza en las alcaldías guipuzcoanas, en las que tenemos candidatos de prestigio y alcaldes de muchísimo prestigio, lo hemos tenido siempre. Y es verdad que en cierta medida, se hable de Andalucía, se hable de Madrid o se hable de Álava, a mí particularmente me pilla un poco lejos, me pilla un poco lejos. Es verdad que en lo que estamos centrados es en la tarea de poder ofertar en estos momentos convulsos, complejos, contradictorios, y es verdad que el Partido Socialista es un partido muy plural que no escapa a esas contradicciones y a esas convulsiones que vive la política,
pero estamos tratando de ofrecer un proyecto solvente, fuerte, creíble, para recuperar, digamos, también para recuperar una cierta esperanza en Guipúzcoa, ¿no? Y creemos que eso pasa por el Partido Socialista, lo digo con absoluta claridad. Yo creo que sin un concurso del Partido Socialista en las próximas instituciones va a ser muy difícil darle la vuelta a la situación por la que estamos atravesando. Y por tanto, bueno, en ello estoy centrado. Yo con una visión diferente a Denis, por mi responsabilidad en el partido, lógicamente yo lo primero que quiero es enmarcar, ¿no? Somos unas ejecutivas muy jóvenes, tanto Cristina en Álava como yo misma en Euskadi, llevamos apenas 4 meses al frente de la dirección del partido y por lo tanto tenemos que tener tiempo para hacer lo que comentaba Denis, ¿no? Hacer una oferta en unos momentos convulsos, difíciles, atractiva para la ciudadanía y que responda también a lo que el Partido Socialista de Euskadi siempre ha respondido, ¿no? Y sobre todo con una mirada hacia el futuro, sin esquivar ninguno de los retos que tiene que afrontar esta sociedad y que muchos de los partidos que hacen política aquí esquivan día a día y siguen usando temas en la política del pasado. Pero por centrarme más en la cuestión, también debo decir que todas las personas que ayer se manifestaron en la calle en Vitoria están convocadas hoy y el lunes como militantes socialistas que son a una asamblea para votar al candidato. Por lo tanto, la democracia y el proceso democrático es absolutamente claro y creo, además, yo soy de las que creo que teniendo unos cauces democráticos en el partido es donde tú tienes que exponer tus ideas, tus críticas, tus posiciones y votar a un candidato, que por cierto es el candidato que estatutariamente toca, ¿no? Cuando un candidato renuncia a presentarse, como ha renunciado Maite Berrocal, que fue no elegida en primarias, sí dentro del proceso establecido por el partido, pero no elegida en primarias porque no se presentó a nadie enfrente, renuncia a ser candidata, los estatutos lo que dicen es que es la ejecutiva provincial quien tiene que proponer un nuevo candidato. Y creo que además es el mejor candidato para Vitoria. ¿Y por qué? Porque precisamente tiene una mirada y una oferta completamente diferente a la del candidato Maroto, por ejemplo, ¿no? El candidato que gobierna ahora Vitoria es una persona que quiebra la paz social, que rompe la convivencia y, sin embargo, Pello es un hombre de conciliación, es un hombre que surge de los movimientos sociales, que está en perfecta conexión con la ciudadanía, con las necesidades de la ciudadanía. Se le reconoce una amplísima trayectoria en movimientos sociales, siempre ha estado muy preocupado por las cuestiones que preocupan a la gente, ¿no? A los que más sufren la crisis, y por lo tanto creo que va a ser el mejor candidato para Vitoria y estoy segura además que la ciudadanía vitoriana así lo va a percibir, así se lo están trasladando también cuando él va por la calle y yo la verdad es que estoy muy contenta con Pello como candidato para la alcaldía de Vitoria. Militante batzuk atzo eskatu zuten, gestora bat jartzea Madrilen egin den. Ondoan ez dakit, eskari horri nola erantzuten diozun, alderdi barruan badaude, estatutu berri markatutako bide batzuk. Bueno, alde batetik esan behar da, Madrilgo egoera eta Euskadiko egoera ez daukatula zerrikusirik, ez? Oso guztiz ezberdinak dira. Eta bestetik, esan dudan bezala lehen, Kristinak eta nik neuk bakarrik 4 hilabete daramatzagu alderdiaren ejekutiban, ez? Eta arduran, orduan euki behar dugu baita ere denbora aldaketak egiteko eta hiritarren konfiantza berriro berreskuratzeko eta eskaintza politiko erakargarri bat egiteko hiritarrei. Eta bestetik atzo kalean egon zirenek badaukate gaur politikoki lekua hitz egiteko eta bozkatzeko, ez, alderdiaren barruan. Hori da, gainera, danak daude deituak, ez, gaur asanbladaetara. Beraz, zein hartu dut ez, kalduko dena momentu honetan. Beraz, elpatu dut, euskara zituzua elpatu, zein bat zuen Peiorena. Ah, Peiorena. Bai.
aparezarik egokiena. Bueno, alderdia badauka bere estatutoak, ez? Alderdi, gainontzeko alderdi bezala. Eta Maite Berrokalen kasuan, alde batera egin du, eta alderdia badauka euren bere mekanismoak hori aldatzeko eta beste bat ipintzeko, eta hori egin behar du Arabako ejekutibak eta proposatu du Peio. Eta nire ustez Peio da hautagai hoberena Gasteizeko hiritarrentzat. Zergaitik esaten dudan hori? Uste dudalako Marotok nolabait da justu kontrapuntoa, ez? Marotok beti dago ikamika eta zirikatzen eta austura bat sortzen Gasteizko hiritarren artean, eta Peiok da, justu kontrakoa, ez? Mugimendu sozialetik dator, konpromisu politikoa beti erakutsi du Gasteizko hiritarrekin, eta nik uste dut izango dela hautagai hoberena. Bestetik gainera, kaleetik doanean jende guztia horrela esaten dio, eta nik hori ikusten dut bebai, ez? Eta eukiko dugu denbora ikusteko hauteskundetan. Ez, guk daukagu orain dela bakarrik 4 hilabete irten garela kongresu batetik, eta daukagu alderdi guztiaren konfiantza eta botoak, ez? Eta egin behar duguna da, egiten ari garena, ez? Justu proiektu alternatibo propio bat eskaini Euskadiren txat, erronkei erantzuteko. Uste dugu gainontzeko alderdiak eta bereiziki alderdia bertsaleak ez dute horrelako eskaintzarik egiten, ez? Eta hortan gaude. Yo no creo eso en absoluto porque las circunstancias no lo requieren. Nosotros somos una ejecutiva absolutamente joven, la ejecutiva de Álava y la ejecutiva de Euskadi solo lleva 4 meses en las responsabilidades y por lo tanto ni siquiera ha tenido que enfrentarse a una contienda electoral, ¿no? Por lo tanto, lo que no se dan las circunstancias.